noticias salesiana en Honduras se remonta al 9 de enero del año 1911, con la llegada de los primeros salesianos a Comayagüela. Para la fundación del Instituto San Miguel, el cual se inició con la primaria, el oratorio festivo y un pequeño internado. El desarrollo del instituto y la atención pastoral del entorno por parte de la comunidad salesiana condujo a la creación de la parroquia María Auxiliadora, la cual fue erigida por el señor arzobispo Héctor Enrique Santos, SDB, el 31 de enero de 1963. Es por eso que hoy te queremos presentar una de nuestras obras aquí en Honduras, la parroquia María Auxiliadora, ubicada en Comayagüela, en el área del mercado. La bendición del templo dedicado a María Auxiliadora se realizó en el año 1958. La nueva parroquia adquirió más presencia y autonomía con los salesianos a tiempo completo para el cuidado pastoral del territorio asignado. Como primer párroco fue nombrado el padre José María Friso, SDB, 1963-1972. Al trasladarse el Instituto San Miguel a nuevas instalaciones en los años 1968 y 1969, la parroquia pasó a tener una comunidad salesiana independiente, esto en 1971. En el interior de la parroquia María Auxiliadora, ubicada en el mercado, encontrarás el cuadro de María Auxiliadora, que es una de las 7 copias originales del cuadro que está en Turín, el cuadro que todos sabemos que mandó a pintar Don Bosco. En las naves laterales se encuentran 20 vitrales, 10 correspondientes a cada lado. Si subes al segundo piso, verás uno de los campanarios más antiguos y consta de 2 campanas grandes y 2 pequeñas. Y es así como la parroquia María Auxiliadora, ubicada en Comayagüela, es una de las primeras obras salesianas en nuestro país.